¿Qué tal? Buenas noches a la gente que ya se está conectando de nueva cuenta a través de la señal de Enlace Guanajuato. Nos encontramos en lo que es la avenida Calzada de los Chinacos, donde pues hace unos momentos perdió la vida un motociclista de aproximadamente 50 años de edad. Al parecer pues venía exceso de velocidad, perdió el control de la unidad motriz en un tope que se encuentra aquí en las afueras del Lienzo Charro Ignacio León Ornelas. Termina impactándose contra este poste de CFE, de energía eléctrica. Y bueno, terminó impactándose contra el poste. Traía el casco también. Por ahí se aprecia una caja con mercancía tipo abarrote. Lamentablemente, pues debido al fuerte impacto, perdió la vida en el lugar de los hechos, en lo que es aquí la avenida Calzada de los Chinacos. Ha sido identificado como José Manuel Cisneros, de 50-53 años de edad, aproximadamente de lo que es la colonia Miguel Hidalgo. La zona, pues usted puede ver, ya está acordonada por los elementos de la policía municipal. Llegó aquí la ambulancia de Protección Civil a atender al lesionado, pero lamentablemente ya no contaba con signos vitales esta persona, aproximadamente 50 años, identificado como José Manuel, vecino de la colonia Miguel Hidalgo. De acuerdo a los primeros datos, indican que pues venía circulando con dirección a lo que es Avenida de la Reforma, aquí sobre Calzada de los Chinacos. Pierde el control de la unidad en este tope que se encuentra en las afueras del Lienzo Charro y termina impactándose contra lo que es este poste de energía eléctrica. Portaba el casco, pero pues debido al fuerte impacto, pues perdió la vida casi de manera instantánea. Los hechos aquí en Calzada de los Chinacos, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, sucedió aproximadamente hace 20 minutos. Ya han llegado elementos ministeriales. También se espera el arribo de lo que es el servicio médico forense para el levantamiento del cuerpo. Asimismo, pues la circulación ha sido cerrada en lo que es el tramo del bulevar. Lo que es el bulevar Gómez Morín y Lázaro Cárdenas, a lo que es lo que es la avenida Reforma. Justamente aquí afuera del Lienzo Charro es donde terminó impactándose esta persona, vecino de la colonia Miguel Hidalgo. Muchísimas gracias a la gente que está conectada, gracias por compartir la transmisión. Es un accidente que ha dejado como saldo a esta persona sin vida. En el lugar se puede observar el casco protector, una caja con refrescos, otras mercancías tipo abarrote. La motocicleta es una motocicleta color roja, quedó prácticamente también destrozada. Y ahí se alcanza a ver también una lamparita que quedó prendida. Al parecer, pues la traía consigo este masculino. Dice Juan Licón, muy triste, efectivamente. Lamentable accidente de este motociclista que perdió la vida esta noche en la ciudad de Irapuato tras impactarse contra el poste de CFE que se ubica aquí afuera del Lienzo Charro, en lo que es la avenida Calzada de los Chinacos, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Muchísimas gracias a la gente que está conectada, gracias por compartir la transmisión. Nos pasan el dato de que fue identificado como José Manuel, de aproximadamente 50-53 años de edad, vecino de la colonia Miguel Hidalgo de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato. También por ahí te vamos a subir la información de otra persona que se le aventó el tren, terminó mutilada de las dos piernas y perdió algunos dedos de una mano. Otra persona de 53 años de edad, de nombre J. Trinidad. Esto ocurrió allá bajo el puente peatonal, el puente vehicular de la colonia Primero de Mayo.
Vamos a subir la información en la página web para que usted también esté enterado de lo registrado. Y por aquí, pues al parecer llegaron familiares. Y también, pues por respeto a la familia, vamos a cortar la transmisión.